casa, pequeños gatitos. Estamos en otro nuevo vídeo de Roblox y estamos en Fashion Frenzy, que le acaban de cambiar, han puesto un Summer Event que está chulísimo juego. Y bueno, vamos a empezar la primera partida. Y a ver, bueno, vamos a ver. Y han puesto música nueva, han cambiado los escenarios, la foto de la portada también han puesto esto, y han pintado esta zona. Y bueno, vamos a ver qué nos toca. A ver cuándo nos envían, cuándo nos lo ponen, porque tardan mogollón, ¿eh? ¿Y yo cuántas partidas llevo ganadas? Que acabo de ganar una, solo me he echado una partida en esta sesión. 171, por favor. Madre mía, sí que he ganado anime. Dibujos animados. Mira, es que me voy a vestir de chino. Así de en plan, un chino karateka. O sea, es que en la zona normal hay un traje de chino que me ha encantado. Y bueno, ya ves si está ahora, ¿eh? Ya habéis visto qué chulada. Ya han puesto nueva ropa, pero es que en mi zona, o sea, es que han quitado ropa que me gustaba, ¿no? A ver, está en la zona de chicos, es que me voy a vestir de chico. No, ¿qué cuerpo? Ah, vale, es este. Ya está, así me he visto de no sé, muy fuertote. Soy un chino karateka, muy fuertote. Me voy a poner una cara, a ver qué caras hay. ¿Qué con las nuevas? O sea, ah, es que ya la he visto. Mira, que me voy a poner una cara súper chula. Está ahí en plan, ¿qué pasa? Y un, es que me voy a vestir de chico ya, ¿eh? Y el pelo, mira, es que me voy a poner esto. Mira, es que me pongo esto, esto es de un chino. Esto es de un chino, que vamos. En la ropa ya la tengo, pues nada, me voy a poner los accesorios y todo eso. Y ahí la gente se viste, es que no sé por qué la gente no se viste de chino si es un anime, un dibujo animado. Y ahora todo el mundo me va a ir a copiar. Bueno, y si me pongo una chaya en plan, te voy a matar. Y me pongo una trompeta. Es que soy alucinante. Y ahora no me pongo ahora. Vale, soy un chino caído a la guerra con su hacha del infierno. Y ala, que aquí hay una arriba que no tiene pelo y según ella ya habrá terminado, ¿no? Ah, no, que se la acaba de poner. Ah, no, que se ha bajado, vale. Y también en la zona normal han sacado este pelo rosa y azul que me encanta. Es que no me lo cogí porque era muy caro. Este pelo azul y morado. Luego, ¿qué más han puesto? Han puesto esta parte, que estos son tatuajes. Estos son para ponerte mechones en la ropa y me acaban de empujar. Y estos son caras que yo las odio. Y en la zona, bueno, espera, aquí también en esta zona también han puesto unos pelos, pero que yo los odio. Este morado, que feísimo, este rosa, este amarillo entero, es que lo odio, este rojo y este azul. Y en la zona VIP, pues han quitado una cara ahí que era como era un perro ahí hablando, que han puesto esta. Luego también han puesto esta cara que no sé qué está haciendo. Esta de la también, y esta, y esta, que en fin, todas me gustan. Menos esta, que da mala uña. Y bueno, pues en la ropa, han quitado algunas ropa, pero es que no sé qué ropa han quitado. O sea, han puesto esta rosa, que no me gusta, esta de San Valentín, han puesto estos dos bañadores. Luego han quitado aquí, no sé qué han quitado, pero han puesto esta ropa de emojis, creo que es, no sé, ay. Han puesto todo esto también, que no sé qué había aquí, es que en serio no me acuerdo. Y bueno, pues ya sí voy de chino de anime, sin anime. Es que no sé a quién me parezco, o sea, es que yo me he vestido ahí de chino. No tenía que vestirme de chino, es que no sé si anime significa dibujos animados o animación, puede ser. No, no sé qué significa, pero yo me he vestido de chino, que es que la gente ahí se ha vestido kawaii. Y bueno, esta, no sé quién es esta, o sea, te doy en uno, pero es que, a ver, es que tienes que mostrar algo. Yo me he vestido de chino y es que, a ver, anime, voy a buscarlo. Bueno,
No, y estaba gorda. Es que no sé qué era el anime. Pero bueno, esta se ha vestido de hada. Es el anime. Bueno, ¿será? ¿Dibujos animados? Puede ser. Pues yo me he vestido un karateka de... Bueno, me lo he inventado, ¿vale? Sai... De mala... No dice. Bueno, espero que a mí no me lo digan. Esta es una doctora. ¿Qué es? Sí, me parece... una princesa doctora y hada. No sé. Te doy un 2. Porque una princesa hada. Oh, qué mona es esta. Oh, qué mona es esta. Pero qué mona, por favor. No, no, no. Que tiene que decirse dibujos animados. Que sería lo mejor. Dibujo animado. A ver, Buggy. Está muy sosa. No se ha puesto nada. O sea, solo se ha puesto la ropa y el pelo y la cara y ya. Y ya el cuerpo te viene solo. Entonces, venga. Y me... No, me voy a tocar. En serio, es que creo que lo he hecho mal, no sé. Y esos pantalones también los han sacado nuevos. Esta... Venga, un 2. No, no, un 2, 1. No, un 1. Porque si se pusiera accesorios del princes. O nada. Está mal. Un 2. Que esos pantalones los me encantan, ¿eh? O sea, antes había unos ahí azules, negros, blancos y marrones. Ya está, soy yo. Yo soy un chino que ahí va por la vida con su bacha. Hola, hola, hola. Ah, en serio. Y es que también han mejorado los emotes. O sea, como que el emote 2, no sé qué era. Pero sí, es anime. Pero es un chino. En serio, es un chino. ¿Cómo que yo lo he copiado? ¿Cómo que no hay nadie VIP en esta partida, ¿vale? Little Miss. No, se llama Little Princess. No, no hay nadie más así, ¿no? Bueno, da igual. West Beast. Y otro hada. A ver, a ver. Es que este se ha puesto los pantalones chinos. O sea, es que no sé si anime es un... Hay que vestirse animación. No sé si significa eso. A mí me suena que he hecho este tema y me he visto chino también. Suena. Pensé yo que significaba por qué no ganaba. Y han ganado estas dos personas kawaiis, en serio. Yo con cuántos puntos he quedado. Oh my goodness, con 4 puntos. Madre mía. Pero madre mía, del amor hermoso. Y antes fue la primera, venga. Se ha quedado bujo, ¿no? Ah, no, ahora va. Es que esta cresta creo que es gratis, pero a mí no me gusta nada. O sea, es que la veo mucho. Es que ahora lo malo de pintar las cosas que ya no te puedes sentar. O sea, te quedas ahí. Y luego justo cuando te mueves, te pone que ya te has levantado del asiento y no te puedes sentar. A ver, este pelo. Este pelo es igual que el rubio, pero moreno. O sea, es que yo no me gastaría dinero en eso. ¡Ay, esos cascos! No, 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 esos no son de 400, ¿no? No, no, no son. Es que hay uno de 400 de gatito que me encanta. O sea, que vamos, ya que se puede trepar. Ah, no, ya no se puede. Así sí puedo. Y un día volé. O sea, me puse aquí y volé. Y es que... Mami, a ver, solo. Se me bugueó un poco, pero bueno. Y bueno, a ver qué nos toca. Es que eso... Eso es que te lo dan por jugar a Xbox. Y yo como no juego en Xbox... Aunque esa cara me suena, porque esa cara no es la mía. Es un poco más fea que la mía. O sea, ahí... Que me gusta. Bueno, a ver qué nos toca. No, welcome to Fashion Frenzy. Ya sabemos que estamos en Fashion Frenzy. Mermaidonland. ¿Qué es eso, por favor? Mermaid Online.
Bueno, voy a buscarlo. Vamos a ver qué significa. Busca lo que yo, por ejemplo. A ver qué me. Ya, primero me voy a poner la cara ahí en plan. Es que hay gente que está a la primera. Quieren meterse aquí en la zona VIP, es hecha. Y pues qué cara me pongo. Ah, vale. Yo lo acabo de ver, significa así, nena. Pues me pongo una cara ahí así. ¿Esta? No, no, esta. O esta en plan, soy una sirena, no. Es que de sirena no hay nada, en serio. Ay, si me pongo esto ahí en plan. ¿Soy una sirena? Sí, esto parece más de sirena, ¿eh? Y un pelo, pues ahí, todo liso. Rosita, venga. Para adelante. Nos ponemos los efectos. Uf, uno va desnudo, ¿eh? Que han regalado aquí los fillos de espina. No sé por qué, si ahí estaba bien. Aunque si la han trasladado, habrán puesto ahí algo, ¿no? No sé. Luego lo miro. Si han puesto algo nuevo ahí. ¿Qué era sirena? Las sirenas no. No llevan nada. Buena suerte. ¡Oh! Me voy a poner. Las bolitas estas. Y bueno, no me voy a poner gafas. Ostras, esta que fea es. Ay, es que este color como que es un poco feo. Es que me voy a poner, mira, que me voy a poner este pelo que me encanta. Y bueno, y si me pongo ahí las orejitas de gatito, en plan, soy un gatito. Y bueno, vamos a ver si aquí en la zona normal hay algo que se parezca más a una sirena. Ay, mi vestido, es que lo encuentro siempre mi vestido. Pero es que ya como que no lo utilizo. Es que... Ah, no, estos las han dejado. Y aquí no sé que había o creo que no había nada. Se han puesto estos pantalones que son preciosos, preciosos. Ay, este pantalón no me gusta. Son muy corto. Voy a mirar. ¿Qué no es este? Es que no hay nada de sirena. O sea, yo soy una sirena y soy un gato. No sé si quitarme las orejitas de gatito. Me las quito. Pues sí, soy un poco rara así. Es que estaría chulo que pases aquí. Y este es el canal de los que han creado este juego. Bueno, que lo creo una. Pero, bueno, tienen un canal. Entonces, vamos a ver si en la zona de chico hay algo que se parezca a una sirena. Buah. Bueno, es que de chico, es que de sirena no hay nada de chico. O sea, si significa sirena, pues una va ideada. ¿En serio? Es que me he puesto así, VG. Voy un poco sosa, ¿eh? Es que tampoco no sabía qué ponerme. A ver si habían cosas que me interesaran. Ay, sí. Ay, me voy a poner de colgante unas flores. No, no se puede. Pero bueno, vamos a ver. ¿Quién es el primero? Ya pongo. Tú no eres una sirena, eres un hada. No me gusta, ¿eh? O sea, va de hada, ¿no? De sirena. Y mira, ¿y si me visto ahora al revés? O sea, me ponen, por ejemplo, que me vista de rosa. O me visto de rojo, por ejemplo. O sea, si hago el contrario. Bueno, a ver. Ay, espera. Esta la voy a botar en dos. No, la iba a botar en dos. Sin que le toque en uno. Venga, esta soy yo, por favor. No me digáis que no soy una sirena. Por favor, que soy muy cuja, ¿eh? Es que habían quitado una cara que era preciosa. Me dije, ¿qué? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué? Y yo lo he hecho perfecto, por favor. Perfecto. ¿Cómo que what? Es que no, en serio. Vale, voy a poner ahí una observación. En plan, ¿qué pasa? Está ahí en plan, ¿qué? ¿Qué me has dicho? Yo no entiendo. Ahora, una se llama Procedencia. Ostras, este va desnudo, madre mía. Ya, este ni le voto, ¿eh? Que va desnudo.
Bueno, si no le voy a votar, es que madre mía, va desnuda. Amigos. De esto yo le vi antes con un bañador. O... ¿dónde te llevas? Pero aunque no sé por qué te has puesto gafas de sol. Si eres una sirena y estás en el agua. O un sol. Quizá es nueva. O sea, no sabe esto, vale. Bueno, ostras, este no lo ha votado. O sea, es que está mirando ese y digo... ¿qué pasa? Bueno, ahora... ah, no, este era quien se puso el bañador. Muy soso porque no se ha puesto la cara. Si se hubiera puesto la cara... y el siguiente... o ya no hay más. Dime que ya... vale, ya. Ya van a aparecer las votaciones. ¿Quién ha ganado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Ha ganado la de las gafas de sol? ¿En serio que siendo una sirena no te pones gafas de sol? ¿En serio que feas? Oye, por un punto de nada. Qué mala suerte. Ay. Pero bueno, da igual. Vamos a hacer la Espera. Ah, vale. Que pensé que se estaba ahí en plan. Se estaba abriendo de piernas mientras saltaba. Y es que digo, qué cosa más rara. Yo le veo. Que pensé yo. Que quiero ver qué es eso. ¿Qué es eso? Esto es una nube. Pero. Es que yo digo, este se está abriendo de piernas. Si es que me pareció la cosa más rara en... o sea, si yo tuviera Robux ahora mismo, no me gastaría dinero en eso. Si es en plan parece, soy un hechicero. Muy raro. Es que ahora no se puede sentar. O sea, antes te quedaba sentado. Ostras, a este se le sentaba. Ah, a mí no. Fantablis. Oye, me ha robado esa, el sitio, ¿eh? O sea, me voy a quedar aquí de pie, en plan. Me han robado el sitio. A ver, ¿ha tocado algo? Ah, no, todavía no, es que... me estaba mirando ahí arriba la criatura. Y bueno, a ver... una criatura, pues me viste de pingüino. Ah, no, espera, una criatura. Una criatura, en serio. O sea, no sé si vestirme de pirata. A ver, ¿me he visto de pirata o de qué? Ah, no, me he visto de esqueleto. No sé, pero bueno. A ver, ¿qué cosas raras están en la zona VIP? Espera, la criatura primero me voy a poner esta cara ahí. Otra asesina. Ya, que me voy a poner ahí en plan... estoy coja. Pero me he visto de chico, este cuerpo es de chico. Bueno, da igual, me he visto de chica, no de chico. Bien, me voy a poner estos pantalones y ahora me voy a poner una camiseta esta ya de sangre. ¡Ah! Sí, ya se me ha bugueado. Ah, no, ya no. Y ahora me voy a poner una barba. Es que me voy a poner cosas muy raras. No, no, esta barba no quería. Quería la rubia. O sea, es que la rubia como que nunca se ha visto esa barba. Venga, ya por fin. Y ahora me quiero poner... ¡Ah! En serio, es que... no sé qué me ha pasado a mi cara. Es que mira, me la voy a acercar más a mi personaje y ya se me buguea. ¿Me pongo esto? Si soy un pirata, madre mía. ¿Perdona? ¿Perdona? Perdón. ¡Ah, que es un VIP! Vale, es que digo... que somos tres VIP, o sea, es que me entra un VIP y una persona y digo, ¿quién es este? Y luego me di cuenta que es un VIP. Es que, madre mía, es que podrían llamar a la puerta de mi zona. Y es que ahora somos tres VIPs. Tres VIPs, amazing de la vida.
Bueno, pues nada, ya he terminado, ¿no? ¿Me puedo poner algo más? Ostras, está escrito en el libro. A ver, ¿y si me pongo esta capa? A ver, voy a ver. Sí, me la pongo. Es que somos tres bifes. Es que esa no es una criatura. O sea, es que si alguien me. O sea, es que si yo encontrase este bicho, yo me iría de la ciudad, del pueblo, donde sea. Y bueno, si estoy bien, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo va la gente. Si es que han trasladado esta zona. Bueno, esa zona que estaba. Estas caras que estaban aquí antes. La han trasladado ahí. O sea, ahí como que queda un poco raro, ¿eh? Pero bueno. Bueno, vamos a ver a todo el mundo. En la zona de chicas, ¿hay alguien? Sí. Ahí esa. Espera. Esa ropa parece la zona VIP, ¿eh? Es que se han puesto las dos lo mismo. Madre mía. Bueno. Pues no sé si ponerme. ¿Puedo ponerme unas alas? Venga, corre. Ay, sí, hay alas. No, no hay alas. Es que hay alas kawaiis. Y en plan. Ostras, si me pongo esto. Ajá, no me la voy a poner porque luego seguramente que no me voy a gustar. Y bueno. Vamos a empezar. ¿Quién va a ser el primero? Sound. Venga, Sound. Impresionante. Sí, que se han fusionado las dos camisetas. O sea, es que es mejor la camiseta de corazón esa que creo que se acaba de poner. Hay un uno porque se está fusionada la ropa. Eso no me gusta. Pero bueno. Zip. A ver. Madre mía. Voy a ver un dos. Pero es que sí que le quiero decir una cosa. Esos pantalones se encuentran en la zona de chicas. O sea, es una chica o un chico. 5, madre mía. Encima una nada 5. Mira, es que yo, es que soy amazing. Hola, hola, soy muy rara. Ay, mira, un cool. Pero nada, es que yo sigo ahí bailando en plan ahí. Oh, gracias. Voy a poner. Y bueno, a ver, el siguiente es la. Perdona, perdón. No sé si habéis escuchado la música. Porque aquí, si tocáis en música, o sea, cuando os toca a vosotros, ponéis la música que queráis. Es que, madre mía, es que eso es muy caro. En serio, qué cosa más chula. Bueno, si fuera millonaria de Robux, no compraría 100%. Y bueno, esta la criatura no tiene nada. O sea, es una persona normal, corriente. Pero bueno, vamos. Y el siguiente es Rifa. Rifa, en serio. Salvaje. No es que no es una criatura. Es que se pone. Que tendría que tener un cuerpo de una criatura. O sea, yo me vestía ahí de criatura. O sea, ya no voy a votar a la gente que no se viste de criaturas, claro. La ganadora es. Chiquines. ¡Oh! ¡Primera! Sí, me gusta. Sea, yo en plan. Se me ocurrió el juego y estaba ahí bailando. En plan, ¡ostras! Le gana el segundo por 10 puntos. ¡Madre mía! ¡Qué palizón! Y bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale a like, manita arriba y os veo en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós, miau.